Jeure, no, no te vayas, Jeure. Esa posición del general de brigada piloto Emmanuel Suffren, yo la quiero hacer extensiva, porque así él siempre lo hace saber, que es a todos los medios de comunicación. Siempre el general de brigada piloto Emmanuel Suffren, cuando hay cualquier eventualidad en el país, de algún accidente, de que necesite la prensa, él siempre contesta el teléfono. De la única manera que no contesta es si hay un proceso, una reunión, lo que todo el mundo inteligentemente sabe. Pero siempre ha sido un oficial de carrera, abierto y cercano a toda la prensa de la República Dominicana para que se enteren de primera fuente cualquier eventualidad que hay en la aviación nacional. Nosotros agradecidos de este profesional de la aviación que enaltece la industria aérea de la República Dominicana y que puede ser, así cuando las autoridades superiores lo consideren, utilizado en cualquier posición que requieran de la calidad y de la capacidad que él siempre ha demostrado. Sobre este comentario, general, en el futuro cercano, ¿podríamos nosotros llegar a ver vuelos comerciales sin piloto aviador a bordo, así como los carros autónomos y como estamos hablando de la inteligencia artificial? No tripulada, ya son una realidad. Como trasladamos 10 años atrás, vamos a ver que si decíamos que dentro de 10 años iban a haber aeronaves no tripuladas, ¿cómo se llama?, patrullando y haciendo trasbordo de un lugar, punto A, punto B, nosotros hubiéramos dicho que eso no era posible. Y estamos viendo que eso es posible. Realmente el avance del mundo, de la tecnología del mundo, nos lleva a pensar que cosas como estas están al alcance. Nosotros, por ejemplo, en el área de investigación de accidentes, estamos, el grupo de expertos de la OASI, estamos trabajando ya con los procedimientos para hacer una investigación cuando ocurriese un accidente espacial, en los vuelos espaciales comerciales que se van a empezar dentro de 4 o 5 años. Es decir, que la tecnología, el avance no se para. Y yo entiendo que quizás decir que en los próximos años, en un futuro muy cercano, eso se va a dar, quizás sería ser muy arriesgado, pero tarde o temprano nosotros vamos a tener, con la inteligencia artificial, con aeronaves no tripuladas, cuando se mezclen esas dos tecnologías, tendremos aeronaves no tripuladas circulando con pasajeros. Comandante, no sabemos si en los Estados Unidos se ha producido en algún momento alguna prueba con este tipo de operaciones comerciales, pero vimos que recientemente en China un avión como especie, como una imitación de un caravan, desarrolló un vuelo con X cantidad de carga no tripulado de un punto A a un punto B en China. O sea que ya se está adelantando bastante este sistema. Así es, la aeronave no tripulada ya son una realidad en el aeronáutico. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, las aeronaves que empieza, al igual como empezó el internet. El internet empezó en la parte militar, de lo militar a lo civil. Sí. Así mismo va a ir evolucionando esta tecnología, donde hoy por hoy nosotros vemos que los pilotos abordan un furgón que está equipado con toda la tecnología, y la aeronave que ellos van a volar ese día está en el lejano, en el medio. Entonces ellos sencillamente hacen el cambio de tripulante y siguen volando las aeronaves no tripuladas, que de hecho no es que no son tripuladas, es que son tripuladas desde una base fija en tierra. El término aeronaves no tripuladas le falta el apellido, tripuladas de una base fija en tierra. Bien, general. Y sobre esto también decirle que el banco suizo UBS
ha hecho ya los cálculos de lo que significaría sacar a los humanos de la cabina comercial. Esto también se va a traducir en un ahorro de más de 35,000 millones de dólares al año. ¿Usted cree que va a impactar más por el ahorro en la parte económica que esto significará? Estos son números fríos, la realidad es otra. Realmente, si nosotros nos vamos a la aviación que estamos volando hoy, la aviación que estamos volando hoy, ya nosotros tenemos aeronaves que se pegan solas, aeronaves que aterrizan solas. La misión principal de la tripulación es una misión de alimentación y supervisión. Cuando hablo de alimentación es de ponerle los datos en tierra del vuelo que se va a realizar y la supervisión de que los sistemas funcionen de la manera adecuada. Hay aviones que se van en un vuelo transatlántico y nunca tienen que ponerle la mano al bastón de mando desde su despegue hasta su aterrizaje. O sea que básicamente ya esa automatización está siendo empleada en la aviación del día de hoy. Lo que falta todavía es bajar esos supervisores, hacer supervisiones a larga distancia, que sería lo que se convertiría en una aeronave no tripulada. Pero también las aeronaves hoy en día están mandando información en tiempo real del funcionamiento de sus sistemas a una base en tierra de los operadores. O sea, las aeronaves modernas mantienen los operadores un seguimiento de los sistemas desde tierra y pueden monitorear cualquier falla que tenga un sistema y así pueden orientar para la resolución de los mismos. Es decir, la tecnología en ese sentido está muy avanzada y está siendo utilizada con las personas físicamente a bordo, pero la automatización existente ya sobrepasa la parte que nosotros habíamos visto en los muñequitos de Dick Tracy. No sé, los que son más viejos se acuerdan, que hablaban por el reloj y se veían en una pantalla. Ya todo eso nosotros lo estamos viviendo día a día. Así es. Entonces, general, con toda esta tecnología involucrada en estas nuevas aeronaves, ¿se eliminarían los errores humanos en los accidentes aéreos? Lo que pasa es que el error humano no solamente se limita al piloto, esté físicamente o no en la aeronave. Los errores humanos empiezan desde el diseño. Quien diseña esos sistemas es un humano, quien los confecciona o lo construye es un humano, quien le da mantenimiento es un humano. Es decir, que en cualquier operación aérea, de hecho en cualquier operación del mundo, sea marítima, terrestre, aérea, el factor humano siempre va a estar envuelto, porque en la operación completa está elaborada, planificada, llevar a cabo por un humano, esté físicamente o no a bordo. Comandante, todo en la vida evoluciona y en la industria aérea ha evolucionado enormemente, incluyendo la parte operativa, los pilotos sobre todo. Antes teníamos el ingeniero de vuelo a bordo. Eso, a pesar de la oposición de los diferentes grupos de pilotos, se quitó. Ya los aviones con la tecnología no lleva ingeniero de vuelo. Pero hoy en día, comandante, las cosas avanzan más y dicen que quieren un solo piloto en el avión. A nivel de seguridad, ¿qué enfoque usted le da a esa solicitud? Mira, empezaron 5 tripulantes en la aeronave. Había un navegante de vuelo. Había uno que hacía la comunicación y había un copiloto y había un piloto. Luego el que hacía la comunicación se bajó y se quedó un 4, y entonces la comunicación la hacía el copiloto y el navegante, el ingeniero de vuelo, copiloto y piloto. Luego bajaron al navegante y ya la navegación se automatizó y la llevaban los tripulantes de cabina de mando al aire. Piloto y copiloto hacían la navegación. Luego bajó y bajaron el ingeniero de vuelo. Entonces, si nos llevamos de esa tendencia, realmente sí, me imagino que en un futuro
bajará al primer oficial y dejará una sola persona a bordo. Vuelvo y repito, el aspecto de seguridad es precisamente lo que mantiene todavía los pilotos físicamente sobre la cabina. Cuando estos procesos sean y alcancen un porcentaje de seguridad satisfactorio, yo entiendo que el desmonte seguirá y llegaremos, o quizá yo no lo vea, quizá lo vean las generaciones más jóvenes, llegaremos a ver aeronaves no tripuladas con pasajeros. Yo entiendo que eso se va a ver tarde o temprano. Yo entiendo que más tarde que temprano. Bien, general. Excúsenos que estábamos presentando aquí una fallita muy a lo interno. Le estábamos escuchando muy bien, pero sí decirle a usted sobre el caso que pasó recientemente en JetBlue, que hubo un revuelo porque la gente se asusta cuando pasa este tema que sobre la presurización, por ejemplo, que fue lo que aconteció. Les recordamos a los amigos que ya aquí habíamos hablado sobre la importancia de este bombeo activo de aire comprimido dentro de la cabina de una aeronave. Pero cuando se habla de la despresurización, ¿está ciertamente comprometida la seguridad de los pasajeros? Realmente, la despresurización es un proceso de emergencia, un proceso de emergencia que está como el chapulín colorado, fríamente calculado, o sea, ya cimiento establecido para poder resolver eso sin crear mayores contratiempos. Ya los procedimientos están probados, los aviones están certificados para poder afrontar esa emergencia con prácticamente pérdida de vida cero e incidentes con un margen muy mínimo de incidente. Entonces, entiendo que son emergencias que siempre ocurrirán en las aeronaves. Cuando hablamos de que el piloto o el copiloto no van a estar a bordo en su futuro, quizás sea también, no podemos obviar de que habrá una tripulación de vuelo siempre a bordo, atendiendo y asistiendo en caso de emergencia. Me imagino que el momento en que eso pase, cambiarán los entrenamientos de esa tripulación que va a estar a bordo, que aunque no sea una tripulación de mando, quizás sea entrenada para manejar emergencias que se presenten de ese y otro tipo, y que ellos puedan manejarla como lo hacen hoy en día sin la intervención de los tripulantes de mando. Entonces, todo eso va a cambiar. O sea, cuando esas estructuras se cambian, poder modificar un procedimiento que envuelva la seguridad de personas humanas, ustedes pueden tener la seguridad de que es algo que va a estar muy, pero muy, muy, muy revisado, entrenado, y tiene que rendir los frutos por encima del porcentaje deseado. Eso es lo que yo entiendo. Pues vuelvo y repito, cuando llegue ese momento, los tripulantes que estarán en la cabina, me imagino que tendrán entrenamientos adicionales para poder afrontar cualquier tipo de supervisión de sistema que se les requiera cuando la aeronave esté en el aire. General, disculpe, déjeme volver una pregunta atrás sobre el tema de la posibilidad, bueno, de cuando ya andemos en estos aviones que no tripulados, y qué hacer con los pasajeros, porque mire, algunos pasajeros tienen miedo viajar con dos pilotos al mando. Imagínese usted cuando se les diga que no hay ningún piloto. ¿Qué usted cree? ¿Cómo va a reaccionar la población? Vuelvo y te digo, todo eso va a ser un proceso. Vuelvo y te digo, todo en los últimos 50 años de aviación, empezamos desde con 5 tripulantes y ya vamos por 2. Pero de ahí a no tener ninguno, general. No, pero es lo que te digo, o sea, quizá para que no haya ninguno, tengamos que esperar 50, 60 años más, pero de que la tecnología nos está apuntando a eso, nos está apuntando a eso, porque de hecho las tripulaciones de los aviones modernos de última generación son tripulaciones que están entrenadas para mantener al 100% la automatización en las aeronaves. Es decir, que se le pasan meses
que esa persona no hace el vuelo normal de coger un avión, volarlo, girarlo a la derecha, girarlo a la izquierda, y eso lo harán en los entrenamientos para mantenerse al día en esa sensación. Pero lo que nos está apuntando la tecnología es esa, o sea, nosotros tenemos aeronaves que vuelan sin ponerle la mano nadie, desde que despegan hasta que aterrizan. Eso está pasando hoy, ahora mismo. Hay cientos, miles de aviones en el aire que no están siendo tocados por sus tripulantes y están volando. Entonces, ese proceso de desmontar eso va a ser un proceso similar, quizás tome más tiempo, que cuando fueron desmontando de 5 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 2. Estamos conversando con el general de brigada piloto Fuerza Aérea de la República Dominicana, Emmanuel Suffrón, director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, la CIA. Comandante, yo creo que es un proceso que nos vamos a ir a, o se irán adaptando, porque ya esta generación de viejos que estamos, yo creo sí, ya. Lo que yo creo, Pedro, ya eso. Lo que yo creo es que los cambios se van dando y el pasajero ni se entera. ¿Qué está pasando? Ahora mismo hay comunidades en Estados Unidos, hay estados que se está operando con los taxis autónomos, y a usted que lo venga a buscar un taxi autónomo, uno se sorprende. Eso mismo va a ir adecuando para los taxis aéreos, los aviones. Pero que llegue ahí a la carrera a buscarte un mamey de eso ahí, un taxi que no tiene chofer, que va. No, eso es duro, tener esa. Uno recibir sin tener un sí, chofer y que me va a llevar a qué lugar. Inteligente, tenemos autopistas inteligentes, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos todo inteligente. O sea, vuelvo y te digo, o sea, la tecnología que nosotros vimos, yo me hablo de Dick Tracy, la generación sí. anterior a mí, o más joven que yo, habla de los Jetson, que se llaman los muñequitos esos que eran espaciales. Sí. Todo eso está pasando. Es como pasó en las generaciones más viejas que nosotros, cuando leyeron los libros de Julio Verne, que hablaban de 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo. Entonces, eso ya nosotros lo vimos, los submarinos, ya vivimos todas esas cosas. Anteriormente, pensar un submarino que iba a durar meses debajo del agua, eso era impensable. Eso lo decía Julio Verne en sus libros 20.000 leguas de viaje submarino, y decía, no, pero Julio Verne está mal, ¿qué será lo que está fumando? Pero realmente eso es así. O sea, nosotros estamos encarando un cambio de tecnología que nosotros, cuando yo era muchacho, el control remoto de mi casa era yo. Cuando mi papá me decía, pon el 7, yo me paraba, le ponía el 7, tac, tac, tac. Y la canaleta. Pero ya no, ya nosotros en los teléfonos inteligentes, nosotros bajamos una aplicación que prende el televisor antes de que yo llegue a mi casa. Sí, eso es así. Comandante, no podemos dejar al inspector Gach y hablando por el reloj ahí. Exactamente. Comandante, ¿cómo anda la cosa en materia de accidentes aéreos en la República Dominicana? ¿Cómo vamos este año? Bueno, vamos bien. Tenemos solamente un evento que lamentablemente perdimos a un gran amigo, un gran hombre, Karim. Sí. Estamos trabajando, investigando ese caso. Preliminarmente hemos visto que impactó con unos cables de tendido eléctrico. Pero vamos muy bien en materia de seguridad, vamos bien en el proceso de investigación. Ahora mismo la Comisión Investigadora de Accidentes está envuelta en un proyecto para asistir a los estados del Caribe y Centroamérica. ¿Cómo? En la formación de sus estamentos de investigación de accidentes. Son incontables y asombrosamente muchísimos países de Centroamérica y el Caribe, las islas, las Antillas Menores, que no tienen autoridad de investigación de accidentes. Y entonces hay un proyecto de la OASI que se llama Turnkey, que es girar la llave en español,
que es para entender un proceso de asistencia de los países que estamos más avanzados en investigación de accidentes, asistir a los países que están un poco más atrás, que nadie se quede atrás, y entonces nosotros vamos a trabajar tanto en julio, viene una comisión de la OASI a trabajar con nosotros para ver eso, y también en años venideros estamos elaborando un proyecto para una comisión regional de investigación de accidentes que sería liderada por la República Dominicana, porque en el área de investigación de accidentes la República Dominicana es la que está a la cabeza en todo el área de Centroamérica y el Caribe. Bueno, yo creo, Ama, que bueno, si buscáramos el titular de esta información, República Dominicana en materia de accidentes a la vanguardia. Sí, porque que un gran mérito para nuestro país, general. Y preguntarle entonces, ¿están ustedes a ese mismo tiempo formando a los futuros investigadores aéreos en nuestro país para que no perdamos este lugar? Así es. Tenemos un equipo de jóvenes que está trabajando y capacitándose con nosotros. Tenemos un equipo que todos los días, por ejemplo, ya la semana que viene, hay 3 investigadores nuestros que se van a Colombia hacer entrenamiento de actualización y refrescamiento de investigación de accidentes. Hoy precisamente se incorporó un nuevo investigador en el área de operaciones que va a reforzar esa área. Estamos trabajando en eso. Cuando yo estudié en el Colegio de La Salle, tenía un educador, el hermano Alfredo Morales, que nos inculcó y nos enseñó y decía que el bien no hace ruido. Nosotros estamos trabajando, hacemos poco ruido, pero estamos trabajando día a día para tener cada día una aviación más segura. La Comisión Investigadora de Accidentes se mantiene a la vanguardia en la región. Nosotros en la última auditoría USOAP de seguridad, nosotros obtuvimos un 94% de 100. Estamos por encima de la media en el mundo es de un 78, nosotros estamos un 94%. La República Dominicana en materia de investigación de accidentes, estamos adelante. Qué bueno, pues agradecemos al general de brigada piloto Emmanuel Sufrón, director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, este momento que ha dedicado para compartir con nosotros y responder estas preguntas que algunas parecían como que de muchachito de escuela, pero es la curiosidad que nos lleva a intentar ubicarnos en lo que tiene que ver con la tecnología en cuanto al traslado de pasajeros en aviones no tripulados por personas. Yo quedo a la orden y, como les digo y siempre he dicho, no hay pregunta difícil. Lo que sepa, le diré que no lo sé, pero le aseguro que se lo averiguaré y se lo responderé. Muchísimas gracias por invitarme siempre, y quedo con mi línea abierta para ustedes, y un abrazo a mi alumno. Igualmente, comandante, gracias por haber estado con nosotros.